Teníamos una canción allí en la cárcel. Yo estaba aquí en la prisión de Comendadoras en Madrid. Es el antiguo convento que hay en la plaza de Comendadoras. La mitad era prisión, la otra mitad era convento. Y nosotros teníamos una canción que decía caldo, 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 caldito para comer. Caldo, 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 caldito para cenar. Caldo, 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 alimento nacional. Era agua y unos trozos de calabaza los que nos daban allí. Y después eh moralmente eh, éramos tratados sin ninguna piedad. Es decir, eh, allí estábamos, teníamos 42 centímetros. Teníamos generalmente de la casa una pequeña colchoneta que no podía tener más de los 42 centímetros en el suelo. Había unos lavabos y unos váteres para todos abajo en el patio. El patio apenas si cabíamos formado los cerca de 3.000 presos que éramos allí. Y los castigos eran muy fuertes. Prensa no recibíamos. Se hacía un semanario que se llamaba Redención, que aquello era una hoja parroquial malísima de después, más adelante, se consiguió que entrara la prensa de fuera, pero hasta esos momentos no había más que eso. Y yo te contaré que nos hacían cantar los tres himnos, entonces era el himno nacional, el himno de la falange y el himno de los carlistas, el Oriamendi. Y el Oriamendi tiene una parte que dice, cueste lo que cueste, se ha de conseguir, vuelva el rey de España a la corte de Madrid. Y nos lo hacían cantar eso con el brazo levantado pero todos los días eh, había dos recuentos esos dos recuentos y otra vez también después de la comida y recuerdo que al llegar al pasaje ese de cueste lo que cueste automáticamente sin ponernos de acuerdo sin ponernos de acuerdo dijimos cueste lo que cueste pero fuerte era un poco de protesta como queriendo decir cueste lo que cueste esto ha de cambiar no pues bien no estuvieron toda la tarde con el brazo en alto cantando el carachol, <laughs> había, había uno allí para amenizar el espectáculo, otro preso que estaba en el grupo de música, que tocaba un violín con, con los acordes y nosotros allí cantando todo el tiempo. Estos eran un poco, el trato era muy vejatorio, te obligaban para formar, para ir a misa, estuvieras de acuerdo o no, ahí no había ninguna cosa, decir, va, el que quiera misa, el trato era inhumano, eran los primeros momentos, después eso ha ido cambiando un poco, pero en mano, yo no os quiero hablar de los que sacaban de allí porque había un departamento de condenados a muerte, las sacas eran muy frecuentes. Yo he tenido algunos profesores, por ejemplo, el profesor de matemáticas, donde yo aprendí álgebra en ese momento y algo de trigonometría, que era Ascani, un ingeniero industrial, que había hecho el curso con Von Faupel, que era embajador entonces de, de la Alemania hilderiana aquí. Y que le condenaron a muerte con el expediente de la Junta de Casado. Él mandaba a la octava división del ejército republicano, de la que estuvo frente a la Junta de Casado. Y bueno, allí luego se llevaron a Porlier, de Porlier le sacaron para fusilarle. Pero allí se acabaron los fusilados también y las escenas eran desgarradoras, sobre todo la, con la familia. Y no porque la gente no fuera valiente, sino porque es un hecho que cualquiera se puede hacer una idea de lo que eso significa.